Acabé de picar la leña. ¿Qué más será de hacer? Ya de servir la chacra. Pero así mismo está. Chuta madre, ahora qué más será de hacer. La Nancy ya me mandó a picar mucha leña. Pero igual sigue bravo. ¡No! Pero ya se acerca el 14 de febrero. Ay, sí me ha de perdonar. Y ahí sí, ya estamos de buenitas ya. Ay, qué será bueno de regalarle. ¿Qué será bueno? A ver. Borrego. ¿Qué le puede dar el borrego? Lana. Solo lana. ¿Cuándo muere? Sopita de mondo. ¿Y si le regalo una yegua? Pero yegua, ¿qué? Solo montando. Nada. Mejor. ¿Qué será? Una vaca. Sí, una vaca. Verás, ya analizándolo bien. La vaca da leche. Ya para tomar leche. Da quesillo. Pueden ser queso. Sacamos crías. Porque justamente, ay, pues, para que sea la mamá del toro, pues. Vaca tiene que ir. Porque borrego, yegua, no, descartado. ¿Dónde para ir a buscar vaca? Abajo, donde mi vecino parece que estaba en vendido. Voy a ir mejor ahorita, a ver. ¿Y ahora? ¡Y vaca! Yo aquí dejé amarrando al vecino. Ahora sí. ¿Dónde iría? ¡Mu! 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 ¡Ver, vaca charra! ¡Recién comprado y robando! Dios bendito. ¿Qué será de regalar y ahora? Están locos estos ladrones, pero de hoy en día. Mejor, ¿sabes qué? Voy a regalar al borrego y voy a armar alguito. Venga, vamos a ver un video. Ay, me mató la gorra. La sorpresa. Bueno, a ver. Toca decorar, toca estar romántico, ¿no? Que por estas fechas. Dios virgen. Este para que pique. Aquí pueden ser las ensaladitas. Madre mía, ¿qué es? Coge ahí. Ya, a ver. Este, cosas importantes. Para hacer algo de colada. ¿Cómo se llamaba? Limillo para hacer algo de coladita. Ay, corazoncito ya ensuciado. Porque para demostrarle mi amor. Ramito de flores. Porque hay que ser romántico, pues ya saben. A ver. Patita. Para llevar para cerro. Para tomar algo de colada aquí. Ay, este gorrito, porque ahorita está haciendo frío. Este. Medias también por el frío. Cartito. Para explicarle bonito. Sí, sí. Guardamos esto aquí. Hay hueso, ve, para el pirulais. También. Vamos ahí. Par flores. Espera. Ya va a ser noche y esta man verá, sabe saliendo. Le veo bien. Bueno. Para flores, aguanta. Un poquito más. Falta aquí. Madre, robaron vaca. Pero bueno, vamos a traer borrego. Y ahí se va a llevar. Vamos. Bueno, traigo borrego. Puta, la canasta arriba, dejé. Vamos. Ya va a llover. Ay, si estoy. Ven, mija. ¿Qué? Falta una cosa, mi bombo. Aguanta, voy a traer el bombo. Llevo serenata. Las flores. Vamos a ver ese Nancy. ¿Dónde era? ¿Dónde está?
la pista, chaco. ¡Nancy! No sale. ¡Nancy! No quería cantar, pero bueno, voy a cantar. ¡Ay, sus ojitos lindos hechiceros! ¡Mira, se parecen dos luceros! ¡Ay, sus ojitos lindos hechiceros! ¡Mira, se parecen dos luceros! ¡Nancy! ¡Ay, sus ojitos lindos hechiceros! ¡Mira, se parecen! ¿Quién estará pues ahí tocando? No está pues Lucho ese. Lucho mismo está ahí. ¿Qué está tocando? Ojitos hechiceros de ese. Ese Lucho, otra anda queriendo conquistarse ahorita, anda ahí cosas que cantan de su juguito, ojitos hechiceros. Para toditas esas mozas de cantar esa misma canción, pero yo si no voy a caer en eso. Ay, que se quede ese Lucho puerco. Esto no sale, Nancy, que estará durmiendo. Bueno, a Noel le sabe gustar música andina. Antonio Mucho Machasca, Warmico. Antonio Mucho. Otro, ahora sí, vuelta. Antonio Mucho está cantando. ¿Por qué estará cantando pues esa canción? Creo que está cantando porque trae un mocho ahí. Que este Lucho sí parece que está medio loco ahí, no sé. Oye, pero ve. Ay, ve. Trae una canasta. ¿Qué será? Golosinas las que trae. No, bueno, eso sí me interesa. Voy a saludar a Lucho. ¡Lucho! ¡Nancy! ¡Ay! ¡Mi Nancy! ¡Te he traído esto! ¡Ama! No, amigos, todo lo que están viendo aquí no pasa en la vida real, solo en las historias de películas. ¡Mi Nancy! ¡Hola, Lucho! ¡Te he traído este regalito! ¿Qué es eso, Lucho? Son florecitas, revísale tú mismo. Pero tú sí segurito, este para toditos en tus mozos me andas regalando. Lo mismo andas regalar para mí, yo a ti, vos ya no te creo, vos eres medio puerco. No, mijita. Te juro que este me saqué el esfuerzo para darte solo para ti. Y compré bombo también para darte una serenata. Ay, Lucho, bueno. Si quiere algo, sí me han de servir. Aunque sea para darte comer para mis chanchos. Gracias, Lucho, gracias. ¡Mamacita! No, aquí está ese mocho. Para mí también. Sí, también te traje el mocho. Ah, bueno, eso sí me interesa. Ay, es para ti. Gracias. Recién Lucho. Compradito. Gracias, un mocho flaco, pero bueno, para algo se han de servir y yo me voy a hacer engordar de allá. Gracias, Lucho, gracias. Este Lucho puerco, algo se trae entre las manos. ¿Qué estará pues ahí? ¿Qué estará haciendo picos ahí? ¿Qué estará queriendo? Ese puerco anda queriendo mucho, eso está queriendo. Así es, voy a hacer mucha de este mocho mismo, voy a hacer mucha. Pero Nancita, ¿por qué es muchar con mocho? Yo vine por tu muchita. ¿Qué ves, Lucho Puerco? Por puerco te pasa eso. Vos solo vienes por eso nada más. Yo quiero un hombre fiel. Vos andas de mocero por ahí. Pero gracias por tus cosas. Gracias. Yo con esto voy a vender este mocho y después meter plata yo mismo. Bueno, al menos conseguí mucho de mocho. Tengo que esforzarme otra vezita. Chao, mi Nancycita. Regresaré pronto.